okay hello everybody be welcome thank you for coming and joining to your english class we are going to begin and the best way to do it is reading the verse for this week we are reading matthew 5 42 go in this case here we go to to give this is the value the value is to give and we're going to find in matthew 5 42 give to the one who asks you and do not turn away from the one who wants. To borrow from you. One more time, give to the one who asks you and do not turn away from the one who wants to borrow from you. This is according to the new international version. Well, the value is to give. Okay, we're going to take a look for another translation for this passage according to Bible Hub. Well, vamos a revisar algunas traducciones eh, para. Nos habíamos quedado en esas de las King James. Vamos a examinar ambas, tanto la King James como la New King James. Teniendo en cuenta, ¿verdad? Que la King James Bible, que se traduce como la Biblia Rey Jorge, eh, es una Biblia que se hizo en algo que se conoce como Early Mother English, es decir, inglés temprano moderno. Ese inglés temprano moderno se habló en el, entre el 15 y el 16th century. Es decir, siglo XV, siglo XVI más o menos, para ubicarlo. Bueno, digamos hace unos 500 años atrás. Eh, y ya se consideraba un inglés moderno, ¿verdad? Pero es el inglés temprano moderno. Entonces... Hay algunas cosas que cambian entre la gramática y el uso de algunos pronombres con el inglés contemporáneo, el inglés actual. La New King James es un inglés actual. Eh, yo siempre, cuando vemos esas traducciones, les digo, ¿verdad? Porque tuve la situación de, de que alguien quería comprar una Biblia en inglés, quería practicar su inglés, o español, ver pero resulta que aquí le vendieron una King James no la nueva sino la antigua y esas son las zonas que comercializan acá me imagino que quizás como saben que no sabemos saben que somos un tanto ignorantes nos mandan esas biblias con esas versiones verdad acá y pues muy difícil de leer verdad o sea aún alguien que hable inglés bien que sea nativo hablante Ponerle una King James es todo un reto porque tiene cosas que algunas se parecen y otras no. Acá, como se ven en paralelo, es fácil distinguir, pero si solo se está leyendo la muy King James, es bien difícil. Eh, comienza igual, give to him, y esta dice give to him. Luego cambia, that, y aquí dice who. Aquí está ax, que esa S es, hemos dicho que es para hacer la conjugación de tercera persona del verbo, en el inglés, el verbo preguntar. Pero aquí van a ver que aparece con la ETH, que era la forma en la que en ese entonces se conjugaban las terceras personas en el inglés, en el presente simple. Por otro lado, aquí está you y aquí está di que era el pronombre tú en aquel entonces. Luego dice, and from him that would borrow. Of the, vuelve a aparecer la misma expresión, que sería equivalente al you. Y luego, la forma de hacer negativo un verbo era diferente. Ahí se dice, don't, not, don't, not, eh, to away. Toda esta expresión es la parte negativa, es la parte negativa. Eh, que en el inglés actual se utiliza el auxiliar do y el not, o el famoso don't turn away. Entonces, eran, son cambios, ¿verdad? Que como repito, si uno se va a leer esta Biblia así, se siente muy perdido, ¿verdad? Es, es un lenguaje eh, parecido al actual, pero tiene sus diferencias. Luego vamos a examinar la New American Standard. La New American Standard en sus tres versiones dice lo mismo de este versículo. No hay mucho cambio. Todas dicen lo mismo. Give to him who asks you and, and do not turn away from him who wants to borrow from you. Los mismos verbos give, ask para tercera persona, turn away y eh, wants to borrow. Eh, Legacy Standard. Vamos a ir a esta. Dice give to him who asks you es lo mismo, igual Amplified Bible. Entre estas versiones, la eh, New American Standard Bible, la Legacy Standard y la Amplified Bible no hay diferencias, prácticamente son las mismas. Vamos a encontrar una pequeña diferencia en la Christian Standard y en la Holman Christian, ya que en esta lo que sucede es que se usa la contracción de don't, do not. Se contracta como don't, es para hacer el negativo, ¿verdad? De presente simple. Eh, es curioso, realmente esta contracción no tiene nada de malo, no se consideraría informal, no es informal usar don't. Sin embargo, la mayoría de casas traductoras de la Biblia prefieren dejarlo sin contracciones. Eh, a sabiendas de que, como es un libro sacro, ¿verdad? Entonces, para mantener como esa formalidad, aunque sea muy, muy formal, prefieren no utilizar contracciones. ¿verdad? Pero eh, hay versiones como estas que sí las tienen y no significa que sean malas por ello, ¿verdad? Simplemente, quizás diría yo, más comunes utilizar el don't. Luego, la American Standard Version, si ustedes la leen, se darán cuenta que es una copia de la King James. De hecho, eso así es. La American Standard Version es una Biblia que está basada en la King James, pero no la nueva, sino la original, ¿verdad? La Biblia de, de allá de 1500 y algo. Entonces, en este caso es lo mismo. Pueden ver que aparece este, este, este esta conjugación de este verbo con ETH, aparece el pronombre you como D. Aparece nuevamente aquí di y aparece en la forma negativa con not to. Entonces, es una versión basada en la otra. Realmente, esto no es algo de extrañarse. Por ejemplo, la Reina Valera de 1960, eh, que es una versión del castellano, eh, es una versión que se basó no en los textos originales, sino en una traducción aparte, que es la, la famosa traducción vulgata. Que fue una traducción eh, hecha eh, por San Jerónimo, ¿verdad? Eh, al latín, o sea, de, de los textos originales, del, del hebreo y del griego a latín. Y Reina Valera lo que hicieron fue tomar la versión de latín y traducirla al castellano. Entonces, es, es algo recurrente, digamos, eso de como no irse a los textos originales, sino recurrir a una versión que ya fue traducida para generar otra. Bueno, vamos a terminar con esta, que es la Contemporary English Version, inglés contemporáneo. Dice: When people ask you for something, give it to them. When they want to borrow money, lend it to them. Si la tradujésemos, saldría algo como cuando las personas te pregunten o te pidan algo, dásela. Dales lo que quieren. When they want to borrow money, lend it to them. Cuando ellos quieran prestarte dinero, préstaselos. Ahora, aquí hay una situación y es bien interesante. Borrow es prestar dinero. En este caso, borrow money, aunque podemos prestar cualquier otra cosa. De hecho, Jesús no habló de dinero en el versículo originalmente, pero podría interpretarse que se refería a dinero porque la primera parte, por eso en esta dicen, si te quieren prestar alguna cosa, dáselos. Vea, o si te, te piden algo, dáselos. Pero si te quieren prestar, pues normalmente lo que prestamos es dinero, eh, contemporáneamente, pero en aquellos tiempos se podían prestar otras cosas. Eh, bueno, el punto acá es que borrow es cuando alguien pide prestado. Pedir prestado es borrow, pero lean es prestarle a alguien. O sea, aquí hay una diferencia entre esos dos verbos. Para nosotros es el mismo verbo prestar. Pero en el inglés, borrow es la acción de pedir prestado, o sea, el que presta. Y lend es el que da. O sea, el, el primero es el que pide el préstamo. El segundo es el que da el préstamo. Eh, entonces, debemos tomar en cuenta que lend significa prestarle a alguien, pero que yo soy el que presta. Cuando ahí, ahí se usa lend. Pero cuando yo estoy pidiendo prestado, se usa borrow. Well, bueno, that's yo be all Con eso terminaríamos entonces con el versical y vamos a continuar con algunos ejercicios de vocals. Nos habíamos quedado en esta parte en donde estábamos viendo los sonidos con el I, eh, con diferentes combinaciones. Pero de manera general, decíamos cuando la A está en medio de dos vocales o es la que aparece al principio de algunas palabras. Su gesticulación es con un sonido corto, con un sonido short, y es el sonido I. Luego se nos viene otro bloque de palabras. En estas palabras tendríamos terminaciones como la ASH h o la A-S-H, la A-C-K o la A-C-K, la A-N-K que vendría siendo la A-N-K. En estas terminaciones son un tanto, digámoslo así, especiales. Vea, tenemos, por ejemplo, una terminación con SH, una terminación con CK, en donde destacamos que solo suena la K, y una terminación con ANK, en donde suena la N y la K. Entonces, en estas terminaciones, eh, podríamos decir, miren, casi es la misma regla de que la A queda en medio de dos consonantes. Es la misma regla, nada más que estas. Tienen dos consonantes al final en vez de estar con una. Eh, tenemos el ejemplo de ash, que sería una palabra que no tiene consonante al principio, comienza nada más con a y lleva la sh, ash. Tendríamos cash, que tiene que ver con el dinero en efectivo. Tenemos mash y tenemos crush. Bueno, eh, tendríamos ahí eh, otras palabras más que se agregan, ¿verdad? Crush, eh, de, de como. Un, un golpe muy fuerte, como de un accidente. Eh, mash, como cuando nosotros decimos machacar algo, ¿verdad? O, o, o aplastarlo muy bien. Eh, luego tenemos en el otro lado, en el number 10, tenemos palabras como back, que hemos dicho que eso puede referirse a la espalda, a lo que está atrás. Tenemos lack, pack, sack, black, crock. Todas estas terminan en CK. Lo curioso de estas es que como la C está a la par de la K y la C a veces se comporta como S, a veces se comporta como K, en estas palabras no hace nada. O sea, en, para estas palabras con ACK al final o ACK, la C es mute, es muda, no se pronuncia. Entonces solo suena la K, es decir, solo suena I, back, lack. Zack, Pack, Black, Crack. Y tenemos en donde suena la N y la K. En este sí, la N tiene su sonido y la K también tiene su propio sonido. Entonces, aparecen palabras como Bank, aparecen un Banco, Zank, Tank, Clank, Blank y Drunk. Todas estas palabras tienen esa terminación. Pero... En resumen, estas tres podrían entrar en la misma regla de las que hemos dicho para las que están acá arriba. Son palabras en donde la vocal A está en medio de consonantes eh, y no hay otra vocal. Entonces, su sonido es el I, un sonido corto. Y eso es lo que debemos de ir recordando. De manera general, podríamos separar las consonantes, perdón, los sonidos largos de vocales y los sonidos cortos en esa regla. Es decir, cuando veamos una vocal en medio de consonantes, una vocal between two consonants, siempre vamos a tender a hacer un sonido short, siempre va a aplicar un sonido corto. Y por el otro lado tenemos la magic E, en donde hemos dicho, bueno, cuando termina en E la palabra, hay una consonante antes de la E y una vocal, cualquiera la que sea, antes de esa consonante, ahí va un sonido largo. Pero recordemos que esas reglas tienen exception, tienen excepciones. Y por último, en el número 12, donde está la Apple, tendríamos aquellas palabras que llevan un sonido I, pero que no entran necesariamente dentro de este rango de, de que hay algo en medio de ellas. Tenemos, por ejemplo, Ant, que es para una hormiga, pues que se hace con I. Apple también. Se hace con nada Luego, camel, pero esa debemos tener cuidado. Cuando nosotros leemos el camello, ¿verdad? En inglés, pensamos que es como decir, ah, esta es una sílaba y esta es otra. Pero no, la sílaba es esta. Y aquí es donde podríamos ir viendo que el comportamiento de, un, de una vocal corta se da en sílabas también. Es decir, no solo es en estas palabras que son monosílabas, Sino que en esta, por ejemplo, si la consideramos como la sílaba de esta palabra, pues la A está en medio de dos consonantes. Y por eso la vamos a gesticular como cam. Cam. No es lo mismo decir cam, porque cuando decimos cam, solo estamos haciendo la A. Y este es I. Entonces debemos decir cam. Cam. Y luego esta queda aparte. Y esta EL, pues va a sonar como un schwa. Camel. Camel. No es el, es all. Camel, camel, camel. Esta sería más o menos la misma idea de estas. ¿vean? Si lo vemos así, es como que la A está en medio de consonantes. Claro, aquí hay dos consonantes, pero es igual que estas. Hay dos consonantes. Lamp, para una lámpara. Lamp. Luego tenemos para el conejo. Rabbit, rabbit. Nuevamente, no es como pensar que ah, esta es una sílaba y esta es otra. No. La primer sílaba, de hecho, es hasta, la, hasta acá. RAV. RAV. Con A. Y queda eso como una sola. rabbits Rabbits. Lo mismo pasa con la zanahoria. Si separamos acá. Kerr. Kerr. Sería la primera parte. care con un sonido de K. Acá en la C. Carrot. Esta queda aparte. Y sí, esta suena con un schwa. No es ot. Es od Carrot. 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 Lo mismo pasa con este. Eso es para decir un loro. O lo que le decimos aquí, un perico. Un loro, perico. Per. Es lo primero. Per. Y luego ot. Perrot. Burrot. Suena con el AI también. Y lo mismo sucede con un oso panda. Eh, esta sería pan, así. Panda. Panda. Pero esta es un shua, nuevamente. Suena más a un shua. Panda. No es como panda, que lo decimos nosotros en español. Es muy diferente porque este es I, Pan. Pan. Recuerden que el... Todas estas tienen ese movimiento de primero abajo, drop your job, baja la mandíbula, a, y luego to up, después arriba, e, a, 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 e Es una vocal muy importante ya que distingue el hablado del español del hablado del inglés. Ese es, el, 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 es uno de los sonidos que más. Eh, se nos da a nosotros hacerlo mal, porque lo queremos hacer solo con la A y no retornamos con el E arriba. Rabbit, carrot, parrot, panda, lamb, camel, apple, ant, bank, zank, tank, clank, blank. Drunk, back, lack, pack, sack, black, crack, ash, cash, mash, crush. Bueno, ahí estaríamos entonces con este bloque, ¿verdad? Y ahora se nos viene uno más. Este bloque que está aquí es para sonidos I, sonidos largos. Em, las reglitas, digamos, que vamos a tomar en cuenta acá es que el, el I suele aparecer en palabras que terminan con Y. Eh, la Y en inglés se llama Y. Entonces, la Y, cuando está solita, pues suena a I, no hay para dónde más. Eh, y, ojo, la Y en el inglés a veces se comporta como una vocal. Y en otras palabras se va a comportar como que fuese una consonante. Entonces, en estas palabras que estamos viendo acá, tanto la de este lado como esta, se comporta con el sonido de vocal. Cuando tiene sonido de vocal, entonces se hace como I. I. Bien, tenemos palabras como my, que es para decir el mío, ¿verdad? My sky, que es para referirse al cielo, a la atmósfera, al, a la parte celeste. Uh, cry, que sería para llorar. Dry, que es para secar. DRY, que es el verbo intentar. Why? Que es eh, para preguntar por qué. Reply, que es para decir eh, una respuesta. Un, un reply. July. Que es el mes de julio, o incluso puede ser un nombre, ¿verdad? July. Uh, en estas, cabe destacar que por lo menos en estas, eh, es una sílaba, ¿verdad? Es una sílaba que es la LI, que suena a lie al final. Ahora, ¿dónde puede aparecer también el sonido I? Bueno, aparece en palabras donde este fenómeno se da, pero en sílabas. O sea, estas son Y al final, pero las que están acá son Y en medio. Y debemos tomar en cuenta que aquí lo que sucede es como una, separa, una, una separación, digamos, de sílabas. Entonces, al hacer la separación de sílabas, es como que la esta sea lo último de la sílaba. En este caso, para decir tipo, decimos pipe. De hecho, esta es como la magic y. Pero aplicada a la Y. Porque la E no suena. Y miren, esta suena como I. Entonces diríamos type. Type. Eh, nylon. Nylon. El hilo nylon que nosotros le decimos acá. En inglés es nylon. Nylon. Para decir estilo también. Style. Y nótese que la E no suena. Lo que suena nada más es la L al final. Style. Style. Cypress, um, para decir Cypress, 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 Cycle y Motorcycle. Bueno, a veces con esta tenemos eh, problema, porque esto que está acá puede ser bien una cycle, como puede ser una motorcycle. De hecho, hay algo, otras palabras ¿verdad? Eh, que se usan como estas para, para referirse a algunas cosas. Bike, por ejemplo, bike viene de bici, es lo que nosotros normalmente decimos aquí, una bici, porque existe la palabra bicycle, bicycle. Entonces, aquí hay muchas variantes de estas. Por ejemplo, podemos decir bicycle, es otra. Una bicycle es una bike. Eh, entonces, es lo mismo, nada más que cuando decimos bicycle es la palabra entera, como decir bicicleta en español. Pero cuando decimos bike, entonces la bike es la bici que nosotros decimos acá. Lo mismo pasa con estas dos. Cuando se dice cycle, es la moto, como decimos nosotros acá, moto. Y cuando se dice motorcycle, pues es la motocicleta. Pero curiosamente aquí nosotros tomamos la primera parte, lo de moto, y no lo de cycle, no lo de, de cicleta. Pero, bueno, pero esa es eh, situación de diferencia entre los idiomas. Ahora, el punto es que esta se pronuncia como sai. La e no suena, pero se traslada para acá y suena como cycle. Es una shua con una l al final, o cycle. Eh, ahora, de aquí viene una situación curiosa. ¿verdad? Y es que, por ejemplo, hoy aquí en el país, por lo menos en El Salvador, los motociclistas se han puesto de moda. Y entonces, ven que ellos se hacen llamar los bikers. Entonces, en cierto modo, también cuando alguien dice my bike, no solo se puede referir a una bicicleta, sino que hoy también se puede referir a una motocicleta. Entonces, de ahí viene lo que le agregan la R acá y dicen, ah, somos bikers, motociclistas. Bueno. Ahí tendríamos varias palabritas que están asociadas entre sí. ¿Qué más? Bueno, tenemos el diptongo IE, que este ya lo habíamos estudiado previamente, en donde decíamos que el diptongo IE suena a I. Y aparecen estas palabras cortas como PI, como TIE, como LIE, DIE, UNTIE y Y luego el diptongo UI. Que también suena a I. Entonces, estas palabras no son como GUI, no suenan a UI, suenan a I. Es como que aquí le metamos la A eh, y digamos guide, para decir una guía. Guide. Y este sería A o el sonido debería ser white. O sea, eso suena a, aquí a una A. White. Ya hemos visto que la Q suena como una K al principio. White que sería para salir, ¿verdad? O salida. White. Bueno, well, eh, vamos al siguiente bloque. En el siguiente bloque, para por lo menos dejar terminado hoy esta parte y mañana, bueno, mañana vamos a jugar con un con este con este board, mañana vamos a hacer un pequeño game, ¿verdad? Van a ir pronunciando esto y pues la idea es como ir eh, escalando. Para mañana vamos a trabajar con este ejercicio. Traten de venirse preparados porque son ejercicios en donde se cambia entre el sonido corto y el sonido largo, ¿verdad? Para la vocal I. Entonces, vamos a comenzar y usted tiene que ir diciendo el sonido apropiado eh, de cada una. Pero si, digamos, se equivoca por acá, ¿ves? no dice bien eh, RIP, le va a tocar regresarse la entrada. Eso, esa dinámica la vamos a hacer mañana. Pero bien, regresando acá... Tenemos los sonidos eh, donde la I aparece eh, al final, o como para recordarnos, digamos, si no sabemos la regla, pues no podemos recordar. Es decir, la regla nos ha dicho: si termina en E, si termina en E y antes de la E está una consonante y antes de esa consonante está la I, como en este caso, pues va a sonar a I. Y solo le agregas el sonido de consonante. De manera que esta terminación ICE la vamos a sonar como ICE, IDE como IDE, IKE como Ike. y IME como I'm. Entonces, estas son dos formas de ver la situación. Eh, allá, ¿cuál me sale a mí más práctica? Es decir, recordar la regla de la Magic I... -E, que esa E le traduce el sonido largo a esta y suena como I y se le agrega el sonido de consonante o acordarme que las palabras que tienen estas terminaciones como I, C, E, I, D, E, I, K, E, I, M, E van a sonar a I, esas I. Entonces son las dos formas de, de recordarlo o me acuerdo de la escritura final o me acuerdo de la mayúscula son las formas en las que usted puede aplicar estos sonidos. Entonces, esto suena a ice, nice, nice, dice, rice, slice, spice, and twice. Bien, esto es para el hielo: ice nice es sinónimo de algo bueno. Podríamos contextualizarlo a, aquí a El Salvador, a decir eh, Chivo. Uh, en México, por ejemplo, diríamos algo como eh, chido, parecido acá, chido, chivo. Eh, mice es el plural de ratones en inglés, ¿verdad? Es decir, eh, eh, mouse es un ratón, pero mice es ratones. Un dice es un cubo, ¿verdad? Lo que normalmente le llamamos un cubo o un dado. Eh, rice es para el arroz. Eh, luego tenemos slice, que esa palabra es muy común ya hoy en nosotros, ¿verdad? Porque cuando nos venden las pizzas, nos dicen, ah, ¿cuántos slice quiere, verdad? Trae, trae tantos slice, que son pues las porciones. Eh, luego tenemos spice, que esto es eh, lo, lo picante, lo picoso, ¿verdad? Algo condimentado. Eh, casi como. como como a veces se dice something spicy, algo que lleva eh, picante. Eh, y twice, que es una palabra curiosa porque twice sirve en el inglés para decir dos veces. Eh, hay algunas palabras interesantes en el inglés en términos de los números. Por ejemplo, para decir una vez se dice once. Once es la, 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 la palabra. Entonces... <coughs> La voy a poner por acá. Cuando en el inglés escuchemos la palabra así once, eh, significa una vez. Twice significa dos veces. Ahora, para tres veces en adelante ya se puede usar la forma de times, two times, three times, four times, tantas veces. Pero estas dos son especiales. Una vez se dice once, y dos veces se dice twice. Twice. Eh, de hecho, hay una película, a mí esa palabra no se me olvida por el título de esta película. Yo les he dicho que hacemos referencia muchas veces a ciertas películas y en mi caso, yo soy fanático. Eh, you only live once sería la expresión, solo se vive una vez. Esa es la expresión, es, es un idioma. Pero en la saga de James Bond ¿verdad? Eh, hay una movie de James Bond que se llama You Only Live It Twice. Es decir, la expresión original, la expresión original es solo se vive una vez. You only live once. Esa es la expresión original. ¿verdad? pero eh, lo, el autor, digamos, de las novelas de James Bond, Ian Fleming, le hizo una variación. Y en vez de once, le puso twice. Eh, y entonces esta la han traducido muchas veces al español, ¿verdad? Y, y le dicen solo se vive dos veces. Eso sería, you only live twice. Solo se vive dos veces. Fue eh, una película, eh, creo que esta fue la última que hizo, sí, esta fue la última que hizo Sean Connery. Eh, de James Bond, interpretando a, a Double of Seven bueno eh, pero regresando entonces acá eh, tendríamos esas palabras ahora con la terminación id o aid lo vamos a hacer como aid eh, tenemos palabras como hide que es esconderse hide eh, hide and seek se llama en inglés el juego de las escondidas o frases como por ejemplo eh, you can run but you can't hide es una frase muy popular es un dicho que de hecho tiene traducción al español, vea que es uh, podrás correr pero no esconderte. En inglés se dice you can run puedes correr, but pero you can't hide pero no te puedes esconder. Tenemos ride, de hecho lo que está haciendo él acá es ride. Ride significa montar, ride montar eh, todo aquel medio de transporte en el que me puedo subir. Y poner las piernas a los lados, ¿verdad? De, puede ser incluso un animal. Esta expresión ride se puede usar con un horse, con un caballo. Entonces, como ride a horse es montar a caballo. Ride a bike es montar una bicicleta. Eh, o podría ser ride a motorcycle, montar una motocicleta. Entonces, en general, ride es para montar. Pero de este también se saca la expresión de take a ride. Take a ride, que ya cuando se usa con el verbo take, o sea, así, take a ride, eso ya puede significar varias cosas. Puede significar dar una vuelta o salir a dar un paseo. Eh, también se puede usar como eh, give me a ride, algo así, eh, un poco informal, give me a ride. Eh, pero, ¿qué es eso? Ya, give me, de dame. Eh, dame un ride, lo que nosotros decimos acá, eh, pero no, lastimosamente en español la gente aquí dice, mira, me das ride, eh, como que fuera R-A-Y, o no sé si lo quieren pronunciar con r a I. pero aquí decimos, hey, dame un ride, decimos, ¿me ¿No vas a dar ride, viene de esta expresión, de take a ride, give me a ride, no solamente significa montar en esta situación, solo ride, sí. Pero ya cuando se usa con un verbo como take o give, ya sería más bien apuntándole a eh, salir a dar un paseo, a dar una vuelta, a pasear, o que me den un levantón, que es la expresión en español. Vean, dame un levantón. O sea, que me lleve de una parte a otra eh, como un favor. Tenemos también acá wide, uh, slide. Y Briden. Bueno, Slide se ha vuelto popular hoy en, nuestra, en nuestros medios, sobre todo con estos programas de presentaciones, ¿verdad? Porque a las láminas, a las hojas que se van pasando se les llaman Slide. Tenemos Like, que es el verbo, pero cuidado porque también puede significar para hacer comparativas. Tenemos Pike, Hike, Bike, que la habíamos ya mencionado anteriormente, strike y Mike, que es un nombre propio. Mike. Eh, de hecho, aquí hay una empresa, ¿verdad? Que es muy famosa, que inició con el nombre propio, digamos, creo que del dueño, ¿verdad? Que se llamaba la empresa Miguel Miguel. Pero ya cuando evolucionaron, decidieron cambiarla y hoy terminó siendo la famosa Mike. Mike. Eh, haciendo alusión a eso. Eh, tenemos otros ejemplos con la. IME que es como por ejemplo dime que un dime es como se le llama a la moneda de 10 centavos de dólar ese es el nombre de la moneda de 10 centavos de dólar dime lime eh, que es la el limón o la lima así, se llama lime mime time para el tiempo rhyme y prime bueno con eso vamos a terminar el día de ahora la clase thank you everybody for coming that's gonna be all I wait you for tomorrow. Les espero mañana y, como repito, mañana vamos a hacer unas participaciones. Playing a game. Vamos a jugar ese juego con esos sonidos y la intención es que usted vaya diciendo esas palabras con el sonido correspondiente. Goodbye. Take care.